Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estaremos hablando de la actualidad del fútbol cubano. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Ya comenzamos. Desde el año 2017, el proyecto Un Gol por la Infancia impulsa la práctica del fútbol en edades tempranas. Con sede en las instalaciones de la Universidad de la Ciencia, la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo de La Habana, el proyecto busca formar mejores seres humanos a través del más universal de los deportes. Que se surgió en 2017, junto con el rector de la universidad, Héctor Noa, y además el doctor en ciencia, Efraín Toirá, profesor titular de aquí de la universidad. Este proyecto vincula a todas las escuelas cercanas a la institución, y además todos los alumnos de La Habana que quieran practicar el fútbol. En esta temporada 22-23 me tocó mi primera provincial con el profe Dao, que tiene un montón, tiene una larga trayectoria, y para mí fue una experiencia muy enriquecedora ver cómo estos muchachos resolvían partido a partido todos los retos que le ponían, cómo entrenaban semanalmente. Y entonces fue una experiencia también muy bonita, con mucha presión para mí, porque quería empezar, digamos, con un buen pie, logrando uno de los tres primeros lugares. Tuvimos la suerte de alcanzar el primer lugar con buenos resultados, con un buen balance positivo de 11 partidos, 7 victorias, 2 empates y una sola derrota. Gracias al entrenador que me dio la oportunidad por los años de experiencia que pude tener como futbolista, y me pidió, me soltó de que lo ayudara en el terreno, y me enamoré de este equipo por a pesar de la edad que tienen, de la manera que manejaban la pelota, la unión y unificación que tenían como equipo, como atleta. Lo que me llevó a este proyecto fue la última Copa América que ganó Argentina. Mi sueño es ganar un Balón de Oro, un Mundial, ya. Eso es lo que más me gusta a mí. Jugar lo mío y también jugar como Messi. Me siento feliz. El profe me enseña a tirar la puerta, hacer cambio, pase. A patear el balón, a hacer la finta, a dominar el balón. Yo he aprendido disciplina, a con mis amigos, a relacionarme bien con mis amigos, a jugar fútbol. No,
lo más difícil que me costó a mí pasar fue la defensa. Todo lo demás estaba más fácil, pero la defensa casi siempre las veces que me iba, me lo quitaban. Casi meto un gol, lo que me lo fallé. Que íbamos a ganar las medallas de oro y ganar por el esfuerzo de nuestros padres para también premiarlos a ellos por su esfuerzo. No, yo porque quería mucho a mis amigos y yo confiaba en ellos que íbamos a ganar. Súper unidos somos muy unidos todos. He aprendido las amistades de mis amigos, que me he llevado bien con ellos. Ellos son muy amigos míos y los profes me han enseñado mucho. Si bien su principal objetivo apunta al orden formativo, el proyecto Un Gol por la Infancia, en representación del municipio Cerro, ganó este curso el campeonato provincial de la categoría 8-9 años. A ese resultado deportivo también habría que sumar el aporte de jugadores a los elencos sub-13 y sub-15 de la capital, que en 2023 fueron campeones de Cuba. Fueron 7 partidos en la etapa final, fuimos como bien ya te dije, partido a partido, jugando 7 finales. Y tuvimos la suerte de siempre ganar el decisivo. Nosotros en el tercer cuarto partido perdimos, y entonces ahí fue donde nos dimos cuenta, porque este equipo resolvía los partidos muy, muy holgados. Nosotros siempre corregíamos, y es una de nuestros pilares, tratar siempre de corregir, más que este equipo resolvía los partidos 4-0, 5-0, siempre habían deficiencias defensivas, en el repliegue, en los movimientos sin balón, y entonces corregir. Pero se nos complicó ese partido contra la Playa, y a partir de ahí, sí, arrancamos los 3 últimos partidos, todos con resultados positivo, y en el último partido ya íbamos como líderes con una ventaja de 2 puntos y que no la dejamos escapar. Como he sabido, este año fuimos la suerte de tener campeonato en el de los 8 y 9 años, pero lo fundamental de este objetivo es la parte social, la parte formativa, y que el hombre sea un comportamiento de bien para la sociedad. Importante también, de este proyecto han surgido varios talentos ya a nivel nacional. Por ejemplo, en el sub-13 del año pasado, que se jugó en Guantánamo, los titulares salieron de este proyecto. Menciona el nombre: Giancarlo García, Samir Peró y Damián Lima eran titulares de ese equipo. Actualmente, en el equipo 14 y 15 escolar, que ganó el campeonato en Ciudad de La Habana, surgieron también alumnos de aquí de este proyecto, los Imagua, Antoine Milanés y Anthony Milanés. Más bien, todo el trabajo que se hace en este pequeño campo es para que se formen los alumnos con buenos valores, para que sean parte importante de nuestra sociedad, y también para que un día pueda presentar a la ciudad y a nuestra selección nacional. En las llamadas edades de iniciación, el apoyo de los padres es un elemento primordial para la formación de los niños, y el proyecto Un Gol por la Infancia no es la excepción. El fútbol une a las personas, crea valores y promueve un estilo de vida saludable, algo que todo padre desea para su hijo. Nosotros hemos visto en muchos niños, en mi casa particular, un cambio grande, cómo compartir con sus compañeros, cómo comportarse. Aquí realmente somos una gran familia, estamos muy contentos de todo lo que hemos aprendido, porque inclusive más que fútbol, más que aprender lo que es el deporte, que también ha pasado, porque muchas de nosotros no teníamos ni idea de lo que era la portería y darle la patada al balón o el pase al compañero, hemos aprendido que juntos sí podemos, que cuando yo lo necesito ahí tenemos una mano, que nos ayudamos, es lo máximo. Nosotros nos sentimos súper bien, los profesores son incalculables para nosotros. Son nuestro oro. De excelencia. El cambio ha sido muy positivo académicamente, colectivamente, en todos los sentidos ellos han cambiado muchísimo. Muy emocionante. Ayúdenme. Sangre, sudor y lágrimas. Porque sufres cuando el balón se le va, gozas cuando pueden parar el balón en la portería. Lo sufres. Académicamente ellos están y los muy disciplina. Bien. Los disciplina, trabajan en equipo, son muy buenos compañeros, se solidarizan,
uno se cae, el otro va, todos en, es lindo, tanto para ellos como para nosotros. Se ayudan, se quieren mucho. Exacto. Entre ellos mismos, se le va, cuando se cae uno va el otro corriendo a levantarlo, se apoyan. La verdad que ha sido los la niños mejor tienen decisión. Esa cosa que nos enseñan a nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta como adultos y ellos hacen cosas que tú dices, mira, te están enseñando. Nos están educando también, exacto. Todos hemos aprendido muchísimo. El mejor tiempo que hemos empleado, yo creo, en la vida ha sido este, la verdad. Los padres son en la parte primordial en la fútbol base de nuestra sociedad y nuestra capital. También el apoyo de... Está bien, aparte que se han dado algunos implementos, pero todavía no es necesario para todos los equipos. Ellos compran balones, compran también la indumentaria de los muchachos, los tacos, las espinilleras, las medias, todo lo que es uniforme de los muchachos lo compran los padres. Apoyan también en la asistencia y apoyan también en las actividades que hagamos con los muchachos, porque la parte social es importante en un equipo de fútbol. Cumpleaños colectivos, reuniones de padres, también y otras actividades que son ajenas al fútbol, que es importante, como por ejemplo hemos ido visita también a museos y hemos ido visita a otras partes también de la capital. Tenemos que estar ahí presentes, ellos ahora mismo están en una etapa de su vida que ellos no entienden muchas cosas y nosotros no debemos ayudarlos para que ellos no se vinculen y tengan una motivación, y hemos creado un buen colectivo entre los padres, familia, una unión muy linda, del cual que le hemos hecho entender a todos los muchachos de que todos son una misma persona y se quieren. Tú ves como esos niños lloran cuando han tenido alguna dificultad, que hay un problema que le ha pasado a algún niñito, se visitan, pasan tiempo juntos. Como padres nosotros ayudamos a que tengan incursiones, salgan a la playa, y eso los hace más fuertes, y ganaron un torneo muy muy lindo que gracias a Dios están siendo premiados por la colaboración de muchos padres que se han sentido identificados con todas estas cosas que estos muchachos lograron. Y bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de premiarlos gracias a la actuación que han tenido. Proyectos como Un Gol por la Infancia son la muestra de cuánto se puede hacer para promover la práctica del fútbol en las edades tempranas. Sin embargo, todo ese trabajo que realizan los profesores con la colaboración de los padres no alcanza todo su potencial debido a la falta de una estructura competitiva que permita a los niños un mayor desarrollo. Ellos, estos niños, juegan muchos más partidos que la provincial porque nos preocupamos para hacer constantemente topes, por ejemplo, en la Academia de Playa de La Roma, también, que son los profesores Iván y Yacel, que están en esa academia. También jugamos también partidos o torneos que se realizan en otros municipios que también nos invitan. Es importante en estas edades por lo menos suplir de 30 a 40 partidos en la temporada, y en la provincial se está jugando un alrededor de, en este año se jugó un poquito más y se jugó 12 partidos, un todo contra todo en la eliminatoria y después un todo contra todo en la final, que fueron 6 equipos. Y se jugó también en la eliminatoria, todo contra todo, jugamos alrededor de 12 partidos en total en la provincial. Este proyecto es formativo. Aquí año tras año pasan montones de niños. En esta temporada tenemos alrededor de 30 niños que todos vienen aquí a dar sus primeros pasitos en el fútbol, lo que también lo llevamos los entrenadores junto con la formación de los valores, tanto los que forja el propio deporte como los de la educación, salir bien en la escuela, disciplina, todos los valores volitivos que aporta la propia disciplina deportiva. El proyecto necesita, como se necesita el fútbol nacional, una mayor difusión, una mayor organización de competencias después de los campeonatos provinciales, para que se siga compitiendo, y también para que hace alrededor de 15 o 20 años atrás la ciudad deportiva se llenaba al Caribe, de un torneo que se llama Caribito, que venían torneos países como por ejemplo Costa Rica, Guatemala, Haití, y jugábamos contra esos niños. Estos niños necesitan también, aunque ustedes no lo crean, algunas veces sentir partidos internacionales
es como ellos pueden experimentar esas sensaciones. Ya yo siento que la selección ya está en un nivel en el que hay que exigirle. Hay que exigirle y hay que seguir trayendo jugadores y hay que seguir cambiando cosas, pero hay que exigirnos. Hemos vuelto al nivel donde tenemos que estar, donde nunca debíamos bajarnos. La final del torneo sub-15 masculino tuvo por sede a la provincia de Ciego de Ávila y a La Habana como su principal protagonista. Los capitalinos no llegaron con el cartel de favoritos, pero en sus 5 salidas a la cancha lograron sumar de a 3 para finalizar invictos en la etapa decisiva de la competición. A la escolta de los habaneros, en los lugares 2 y 3, finalizaron los representativos de Santiago de Cuba y Pinar del Río. Bueno, llegamos a la final con buen ánimo. Se puede decir que llegamos con buen ánimo y desde que llegamos a la final nosotros sabíamos que si llegamos al 100% íbamos a ser campeones. Y eso fue lo que pasó, jugamos bien en la final y fuimos campeones. Bueno, sí, tenemos muy buen equipo porque ahora todos los 2008 pasamos para juvenil. Y sí, vamos a ser campeones el año que viene, tenemos buen equipo. El partido más difícil de nosotros fue contra Santiago. Ese partido estuvo bastante bueno. Y estuvo reñido, que ese partido quedó 1-0. Con un gol, 2 asistencias y todos los minutos jugados por su equipo en cancha, el defensor Kevin Sarda fue uno de los artífices del título de La Habana en la final sub-15. Sobre la metamorfosis del plantel capitalino en la final del torneo nacional, luego de una etapa clasificatoria algo inestable y sus objetivos para el próximo curso, dialogó con nuestro colectivo el prometedor futbolista de Boyeros. Yo me siento contento porque me pasé 2 años peleando donde no pude conseguir algo que tanto quería. Y antes de salir de la casa le prometí a mi mamá que le iba a colgar la medalla en el cuello. Y fuimos un equipo que tuvimos muchas cosas, que pasamos muchas cosas. Hubo muertes familiares, hubo discusiones entre mismos compañeros del equipo. Y fuimos un equipo que empezamos que la gente nos goleaba. Los equipos de los municipios nos goleaban. Y de eso nos subimos a ver, ¿cómo se dice? Juntar. Y ahí hicimos una gran familia y cumplimos el objetivo. Para ganar tuvimos algo muy importante que no tuvieron tantos equipos, que tocábamos mucho la pelota y se movía mucho la pelota y gracias a eso nos apoderamos. Me motiva que nada fue fácil, que hay que seguir trabajando y nunca rendirse, porque si te rindes en un instante lo pierdes todo, hay que seguir para arriba. La Habana también reinó en el fútbol juvenil. Los conducidos por Lázaro Rodríguez comenzaron impetuosos el torneo jugado en Santiago de Cuba, al archivar victorias sobre los anfitriones santiagueros, Las Tunas y Cienfuegos. Pero un revés frente a Holguín en la fecha 4 de la justa puso al rojo vivo la discusión del cetro insular. Santiago se había repuesto del revés inicial y sumaba las mismas 9 rayas que los habaneros, mientras los holguineros se colocaron a 2 unidades y todavía conservaban opciones matemáticas de subir a lo alto del podio, con una fecha por disputar. Una goleada de 7-1 de La Habana Camagüey en la quinta y última fecha dejaba sin opciones al resto de contendientes y el cetro insular de la categoría se mantenía en poder del representativo capitalino, que dejó a las huestes santiagueras en la segunda plaza y al elenco tunero en la tercera posición. Bueno, fue una final bastante disputada. A pesar de que salimos campeones, no fue algo fácil. Los partidos fueron reñidos, pero gracias a Dios, con el esfuerzo, la disciplina y el talento del colectivo técnico y los jugadores del equipo, dimos el paso al frente y sacamos el objetivo que era ser campeón. Yo creo que el partido eso lo perdimos
cierta parte por falta, por exceso de confianza, que eso se lo vino diciendo a la gente del equipo, eso hasta a los mejores equipos les pasan, pero nunca dudé de mi equipo y siempre supe que íbamos a salir a morir en los últimos juegos. Bueno, un resultado esperado realmente del trabajo que se hizo durante este curso 2022-2023, se esperaba. Muy contento, porque gracias a Dios pude obtener dos títulos en la escolar y el juvenil, que hacía el 2013 no se obtenía. La final del torneo juvenil en Santiago de Cuba contó con la participación de varios jugadores que ya dieron el salto a la primera categoría y que seguro en el próximo torneo Apertura tendrán un mayor protagonismo con sus respectivos equipos. Nombres como los del holguinero Marco Antonio Campos Surén, líder goleador de la final con 4 dianas, los habaneros Michael Camejo, mejor jugador del torneo, Jade Nicolás Quiñones y Michael Vega, o los santiagueros Karel Pérez y Leandro Mena, se empezarán a escuchar con más frecuencia entre los seguidores del fútbol cubano. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. ¡No se lo pierdan! Y no podemos cerrar nuestro programa de hoy sin felicitar al equipo de Cienfuegos que se coronó campeón del torneo clausura del fútbol cubano. Los marineros consiguieron su 5º título de Cuba tras derrotar en penales a Holguín en el partido de vuelta disputado en el Luis Augusto Turcios Lima de Vanes. Allí estuvo nuestro colaborador Orelvis Guerrero, quien nos envió las siguientes imágenes. Dos equipos que se prepararon bien para enfrentar esta final. Nosotros vinimos con la opción de no defendernos, de buscar ganar, ¿no? No fue así, el partido quedó 1-0, un buen gol de ellos, pero ellos lo que hacían era empatar con nosotros. Se siguió el partido, terminamos empatados por goles a un gol y a penales ganó nuestro equipo. Lo preparamos, lo entrenamos y vinimos aquí a eso, a ser campeón. Soy súper orgulloso de este resultado, que es un resultado que hace 17 años estaba esperando la provincia de Holguín y bueno, y ya se lo dimos, meternos de nuevo medalla. Felicidades a esta afición vanense que pudo disfrutar de un bello espectáculo y bueno, iniciar el trabajo para la próxima temporada, si no igualar, mejorar el lugar. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de fútbol cubano. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima. Ya yo siento que la selección ya está en un nivel en el que hay que exigirle. Hay que exigirle y hay que seguir trayendo jugadores y hay que seguir cambiando cosas, pero hay que exigirnos. Hemos vuelto al nivel donde tenemos que estar, donde nunca debimos bajarnos.